Son ya muchos años de esta cita aquí, 32 años, parece que no pasa el tiempo, pero pasa. Es una edición más de este festival de ferias, un festival flamenco que pone el listón muy alto y cada año más. Y verán que todo lo que pasa por aquí, gente joven, a los 3-4 años está triunfando en el flamenco. Lámparas Mineras, en Los Ferros, triunfan. Y, por supuesto, cada año, desde la Peña Cultural Flamenca de Don Benito y su gente, hacen un esfuerzo inmenso para que estemos aquí esta noche con el mejor cartel que ahora mismo puede encontrarse en el mundo del flamenco. Bienvenidos también a todos los de peñas de alrededor, que sabemos que son muchos. Y la primera en nuestro cartel es la jovencísima Virginia González, una cantaora de Siruela que llega con un premio bajo el brazo, el de las fiestas de San Bartolo en Villanueva de la Serena, y ha tumbado a hombres y mujeres en ese concurso flamenco. Es alumna de Miguel de Tena, tiene un tono precioso. Además, admira mucho a Miguel de Tena porque he visto el perfil de Facebook y tiene una fotografía con él. Bueno, tiene la frase de cabecera de Camarón, dice: el flamenco no es para entenderlo, el flamenco es para sentirlo, y ella lo siente. Ha participado también en Los Jóvenes Flamencos y esta noche, nada más y nada menos, que tiene a la guitarra Antonio Carrión. Le damos un fuerte aplauso a Virginia González. Encantada de estar aquí con todos ustedes. Vamos a empezar por un cantecito por malagueña. Si quiero dedicar a organización, a Juan, bueno, a todos vosotros. Ya. Yeah.
ni que hay se acuerda de mí. Yo no acudo de mí, que el que desgracia y tonace, no me ni el vivir, no merece ni el vivir. Cuentan a mi madre, todo lo que yo hago, se lo cuentan a mi madre, como si mi madre fuera carne no le doliera, la vieja del trigo.